Amigos, el día de hoy les voy a preparar un delicioso bistec ranchero. Ando un poco enfermo, espero que me entiendan muy bien, aunque voy a hablar como el gallo Claudio, pero esta receta está de lujo. Así que manos a la obra. Vamos a preparar un caldillo de jitomate. Para eso vamos a ocupar dos jitomates, un poco de cebolla y un diente de ajo. Los vamos a dejar asar o tatemar. Cuando ya están quemaditos, los retiramos del fuego. En un poco de aceite caliente, voy a agregar 500 gramos de bistec de res cortado en tiritas. Agregamos un poco de sal y pimienta negra molida al gusto. La carne ya soltó su jugo. Es momento de agregar una cebolla fileteada y un diente de ajo finamente picado. Después de unos minutos voy a agregar dos papas sin cáscara. Las puedes cortar en cubitos o en rueditas, pero que estén delgadas. Y además un chile jalapeño en rodajas. Si quieres un poco más de picante, un chile serrano. Después de 5 minutos voy a agregar un jitomate cortado en media luna y una cucharada de cilantro finamente picado. Cubrimos y bajamos el fuego a mínimo. Es momento de moler los jitomates, la cebolla, el diente de ajo con media taza de caldo de pollo y sal al gusto. Muele muy bien el jitomate para no utilizar colador y agregarlo directamente a la carne. Esto empieza a oler riquísimo. Cubrimos nuevamente y esperamos hasta que las papas estén suaves y la carne bien cocida. Amigos, pues esto está más que listo. Se ve bien sabroso y huele, no manches, de lo mejor. Y ahora sí vamos a servir. Vean nada más, yo lo voy a acompañar con unos frijoles refritos bien ricos, o también los puedes acompañar con arroz o con lo que tú quieras. Y vamos a probar. Amigos, espero que me hayan entendido en esta receta, pero la neta está bien sabrosa, estoy seguro que les va a encantar. Y para la siguiente receta espero estar mucho mejor. Cuídense.